Mediante un comunicado de prensa, las directivas de Ecopetrol y de la refinería de Barranca Bermeja dieron a conocer que tomaron la decisión de apagar una de las unidades principales para la producción de gasolina denominada Kraken UOP2, debido a que todo su personal entrará en aislamiento preventivo. Parte del plan que estamos ejecutando, quiero informarles que tomamos la decisión de apagar la unidad de Kraken UOP2 para su desinfección integral. Esta medida se suma a otras que hemos tomado a lo largo de este mes, como la disminución del 80% del personal directo y aliado que venía laborando en nuestras instalaciones. La refinería facilitó una zona de aislamiento en el Club Miramar con 30 camas para los trabajadores de la planta de fracking UOP2, quienes permanecerán en aislamiento preventivo. Los trabajadores y sus familiares que han requerido atención relacionada con el coronavirus han sido debidamente asistidos y aislados. La atención se prestará en el hospital de la empresa en Barranca Bermeja y por la red externa, incluidos servicios de tercer nivel cuando ha sido necesario. En conjunto con la Secretaría de Salud, visitamos las instalaciones de la refinería. La autoridad reconoció las medidas que hemos tomado desde que iniciamos el plan de contingencia COVID-19 en todo Ecopetrol. Definimos una zona de aislamiento preventivo al interior de la refinería que estará ubicada en el Club Miramar. Inicialmente, tenemos 30 camas dispuestas para nuestros trabajadores. Esto ayudará a la contención del virus. Para continuar con el suministro de combustible al país, se pondrá en funcionamiento la Kraken UOP1, que ha estado apagada durante 20 días y se encuentra en óptimas condiciones de uso y desinfección.